Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy les hablo desde la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana. Y es que les cuento que hoy es jueves, el último jueves de noviembre, donde normalmente se celebra Thanksgiving. Es una celebración muy importante donde las familias se reúnen y en esta ocasión también, pues bueno, vamos a ver un desfile. Entonces aquí voy caminando para el desfile y les cuento que está un poquito frío, entonces por eso ando aquí toda enchaquetada, pero hay mucha gente, vamos a ver cómo logro meterme por ahí en una esquinita para mostrarles las mejores partes del desfile, así que hagamos a ver qué tal está. Antes de mostrarles The Macy's Thanksgiving Parade o el desfile de Día de Gracias patrocinado por la cadena de tiendas de ropa Macy's que se llevó a cabo el jueves 25 de noviembre del 2021 en la ciudad de Nueva York, déjenme contarles un poco más sobre esta tradición. Los orígenes de Thanksgiving se remontan al año 1620 cuando un barco, el Mayflower, con más de 100 colonos ingleses, cruzó el Atlántico para instalarse en el Nuevo Mundo. Este grupo de peregrinos o pilgrims de fuertes convicciones religiosas se oponía a las creencias de la iglesia anglicana y al final tuvo que emprender la travesía del océano para escapar de la horca. Los peregrinos o pilgrims se instalaron en el que es ahora el actual estado de Massachusetts, concretamente en la histórica colonia de Plymouth Rock. Su primer invierno en el Nuevo Mundo americano fue extremadamente difícil. Pasaron hambre, frío y hasta murieron la mitad de los colonos. Ayudados por los indios Wampanoag, aprendieron a sembrar maíz, una planta antes ignorada por los colonos. Los indios les enseñaron también a cultivar otros alimentos. En el otoño de 1621 fueron recolectadas generosas cosechas de grano, cebada, frijoles y calabazas. Los colonos, como muestra de agradecimiento religioso, organizaron un festín que los americanos han denominado históricamente así: The America's First Thanksgiving. Los pilgrims invitaron al gran jefe y a 90 indios de su tribu Wampanoag. Los indios llevaron carne de ciervo para ser asada y pavos o turkeys. Los colonos, the pilgrims, habían aprendido cómo cocinar los arándanos y prepararon las diferentes clases de grano sobre vajillas desconocidas para los indígenas. Esta celebración se realiza el último jueves de cada noviembre. Las familias viajan de estado a estado para reunirse y puede ser incluso una celebración igual o más importante que la Navidad.
tráfico. Happy Thanksgiving, Miss L. Good job on that sign, guys. Happy Thanksgiving. Horse up and sleigh. All up here we go. Laughing all the way. Ha ha ha. I'm a building. Making spirits bright. Terminando, y la verdad es que estuvo muy chévere, yo la disfruté mucho, espero que ustedes también la hayan disfrutado con los mejores momentos que pude captar. Y es que esta estuvo mejor que la de Halloween, un poco más corta, pero siento que la calidad en general, pues obviamente los globos y todo lo que mostraron era mucho más grande. Entonces, bueno, ese es un día muy familiar acá. Mucha gente viaja inclusive desde otras partes para disfrutar con sus familias, entonces está muy chévere la verdad. La gente con un ambiente muy relajado, tranquilo. Justamente estaba parada al lado de un grupo de muchachos que estaba, miren, aquí están regalando chocolate. Miren, ahí regalan chocolate, se hacen el ambiente. Les estaba diciendo que estaba al lado justamente de un grupo de muchachos muy, muy energéticos, gritaban y de todo, entonces fue muy chévere. También me di cuenta que es un evento mucho más como para los niños. Muchos de los personajes que mostraban ahí eran de los niños, entonces eso me pareció algo muy bonito porque ellos pueden identificar esto y decir, oh, miren, y miren, venden todos los muñequitos, venden todo lo que, bueno, está relacionado pues con la familia. Entonces la verdad que en general estuvo muy, muy interesante, muy chévere, muy rico. Y bueno, espero que ustedes también hayan podido disfrutar un poquito, al menos con lo que yo les puedo llevar y con lo que yo les puedo mostrar. Así fue como sucedió mi primera experiencia acá en el desfile de Thanksgiving en Nueva York. Bueno, nada, pues ustedes ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. Thank you.